ver esto como el cálculo de work in progress, o el cálculo del el número de Kanban en un supermercado, un supermarket. Sé que habéis visto una fórmula un poco genérica, ahora vamos a ver un poco el detalle. Vamos a ver un poco los detalles concretos. Esta fórmula que os pongo ahora se llama la ley de Little. La ley de Little dice que el lead time de un proceso es el work in progress dividido por el output. ¿Vale? Lead time medido en tiempo, work in progress medido en partes producidas y output medido en partes producidas dividido por tiempo. Vale, esta es como si fuera la ley de Newton de una fábrica. Es súper importante. ¿Vale? ¿La conocéis? ¿Conocéis anteriormente? Vale, pues la ley de Little es muy importante. ¿Por qué? Porque explica muchísimos procesos industriales. Esta ley es verdad para cualquier proceso, sea pequeño, sea grande, sea una fábrica, sea una máquina, sea una línea de producción. El tiempo que tarda en promedio una parte un trozo de producto en recorrer todo el proceso es igual al work in progress, es decir, al stock que hay dentro del proceso, dividido por el output promedio del proceso. ¿Vale? Esto siempre es verdad para cualquier proceso, grande o pequeño. ¿Vale? Es como si fuera la ley de Newton. Esto en realidad es un efecto macroscópico de una serie de fórmulas microscópicas. Son como las leyes de la termodinámica, que en realidad es un efecto macroscópico de lo que pasa a nivel molecular. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. Cuando en cursos posteriores veáis lo que pasa en toda la teoría de cadenas, en toda la teoría de procesos, al final, si sumas todo, pasa esto, ¿vale? Es el efecto macroscópico de lo que pasa a nivel, si queréis, molecular en los procesos a pequeña escala, ¿vale? ¿Cuál es la consecuencia? Si yo quiero reducir el lead time, ¿cómo lo consigo? Reduciendo el work in progress, ¿vale? O aumentando el output. ¿Cómo reduzco el work in progress? Pues reduciendo, por ejemplo, el change over time. O reduciendo el lot size. Todo esto ya lo habéis visto, por eso. ¿Vale? Todos estos conceptos tienen que ver debido a, esto es explicado por el Little Small. ¿De acuerdo? Bien, ahora imaginaros un ejemplo. Vamos a poner un proceso. Uno. Un proceso dos. Y un proceso tres. A ver. La pregunta que os hago es, dados estos datos, 100 partes al día de producto A, 50 partes al día de producto B, 20 partes al día de producto C, y el cycle time de 5, 3 y 4 minutos respectivamente, y un change over time de 5 minutos constante, la pregunta es,
qué cantidad de stock tengo que llevar en cada uno de los dos espacios entre el producto para que, por supuesto, de A, B y C, ¿vale? De los tres, para que siempre tenga flujo. Y para eso hay un truco, y por favor a prestar un momento de atención, porque es importante que es como una metáfora que es muy útil. Cuando penséis en stock, siempre pensad como si fuera un tanque de agua. ¿Vale? Un tanque de agua. Yo nunca quiero estar seco, ¿vale? Siempre quiero tener agua para poder darle a mi cliente lo que me pida, ¿vale? Y tengo que ver cuál es la relación de velocidad de flujo que entra y la relación de flujo que sale, ¿vale? Para que yo mantenga un nivel siempre aceptable. No tener ni mucho ni poco, necesito tener un nivel aquí aceptable, ¿vale? Yo lo que quiero es tener la velocidad de entrada y la velocidad de salida, el flujo de entrada, el flujo de salida, los quiero tener en balance para que nunca esté seco, ¿vale? Para que siempre tenga producto para el siguiente, ¿vale? ¿Cuál es la velocidad de entrada si miramos aquí el 1-2? ¿Cuál es la velocidad de entrada? No, 5 minutos no es una velocidad. Esto es 5 minutos por cada parte. La velocidad de entrada aquí es una parte dividido por 5 minutos. ¿Vale? La velocidad de salida una parte dividido por 3 minutos. ¿Vale? Pensad que son litros. La velocidad de entrada es más lenta o más rápida que la velocidad de salida. Es lenta. ¿Vale? Entonces yo estoy metiendo agua más lentamente de lo que estoy sacando, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si aquí no tengo un stock de seguridad, en algún momento estaré seco, ¿no? Entonces necesito, como la velocidad de entrada es más lenta, es menor que la velocidad de salida, necesito stock de seguridad. Lo vamos a representar así y se llama supermarket, supermercado si queréis en español. Esto es lo que va a permitir el Kanban, ¿vale? Necesito stock de seguridad porque estoy metiendo agua más lentamente de lo que lo saco. ¿Una pregunta? Aquí, ¿cuál es la velocidad de salida? Vale, la velocidad de entrada es un tercio, la velocidad de salida es una parte, dividido por 4 minutos. Esto es al revés, ¿vale? Estoy metiendo agua más rápido de lo que le estoy sacando. ¿Qué significa eso? Que no necesito de seguridad. ¿Vale? Porque esta máquina es más rápida que esta. Entonces lo que se pone es un first in, first out. ¿Vale? First in, first out, un concepto que conocéis, ¿no? Entonces el problema en este caso se reduce a calcular este stock de seguridad entre la
máquina 1 y la máquina 2. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Y esto es relativamente sencillo. ¿Qué se hace? Es decir, una vez de haber el primer paso, si queréis, es calcular la relación de velocidades y ver dónde necesito calcular el stop de seguridad. El segundo paso es calcularlo efectivamente. Y ese cálculo efectivo pues, se realiza por medio de un plan de producción. Hay unas fórmulas que creo que tenéis para el número de Kanbans y tal. Esto es un poco más exacto, ¿vale? Imaginaros que la máquina 2 empieza a las 6 de la mañana, ¿vale? A producir el producto A, ¿vale? Entonces tengo 100 partes al día y voy a tardar 3 minutos por cada parte, son 300 minutos. 5 horas a las 11. Cinco minutos para cambiar del A al B. Este es el A. 5 minutos para cambiar del A al B. Luego, 50 partes por día que necesito por 3 minutos, 150 minutos. 2 horas y media, a las 13:35, luego tengo que hacer el change over time, hasta las 13:40, y luego otros 3 minutos por 20, 60, 1 hora para producir el producto C, hasta las 14:40, luego hago otra vez el change over. Para el día siguiente empezar otra vez con el A. ¿Vale? Es decir, esto es de A a B, esto es de B a C y esto es de C a A. Ya hemos planificado la máquina número 2. ¿Vale? Lo repito. Después de ver la relación entre las velocidades, de llenado o vaciado del stock, lo que hago es hacer un plan de producción donde lo necesite. ¿Vale? Entonces, multiplica el número de partes que necesito por el cycle time. 100 por 3 son 300 minutos. 300 minutos son 5 horas, de 6 a 11. El shift empieza a las 6, pues hasta las 11 tengo que producir la parte A. Luego hay un change over de 5 minutos. Luego la parte B, 150 minutos, y la parte C, 60 minutos. ¿Una pregunta? Bien. Y luego hacemos la máquina número 1. 5 minutos por 100 partes. El producto A costará 500 minutos. 500 minutos son 8 horas y 20 minutos. Hasta las 2 y 20. Hasta las 2 y 20. Parte A. Son 500 minutos. Hay un change over time de 5 minutos hasta las 14:25. Luego la parte B, 5 minutos por 50, 250 minutos, 6 horas y 10, con lo cual estoy produciendo hasta las 0,5, hasta las 20:35. Luego hago un change over time otra vez, 5 minutos. Y luego la parte C, 5 minutos por 20 son 100 minutos, 1 hora y 40,
si no me equivoco, hasta 2220 más el centro de time de 2220. ¿Vale? Estas son 5 por 350 minutos. Si tenéis alguna pregunta, pregúntame a mí. No, pregúntame a mí, ¿qué pasa usted? ¿O no lo ves? O... ¿Ya está? Que no pasa nada, es que a lo mejor voy muy rápido, no sé. Vale, ¿lo tenéis? No es nada de otro mundo, ¿vale? Pero... cuando ya lo has hecho una vez, luego hay un montón de trucos y tal, pero bueno, esto es más o menos una introducción. O sea que, bueno. Entonces, para calcular el stock, lo que se aplica es una fórmula, ¿vale? Si queréis lo pongo aquí, el stock es igual a la diferencia de velocidades. La diferencia de velocidad de salida con la de entrada multiplicado por el tiempo que yo tengo este balance de flujo, ¿vale? Es decir, si está una hora, no es lo mismo que si está cinco minutos, multiplicado por un factor de seguridad. Y esto yo suelo recomendar que alfa sea 1. Si esto lo dividís por el número de partes que tiene un Kanban, pues os da el número de Kanban. ¿Vale? Que es más o menos la fórmula que tenéis. Pero esto es mucho más físico. La velocidad, como hemos visto antes, son partes por tiempo, dividido por tiempo. Esto es tiempo. El tiempo se va con el tiempo y me quedan partes. ¿Vale? O sea que estoy hablando de un stock. Siempre hacer el check de las unidades para no confundiros. Bien, entonces, del stock A, ¿cuál es la diferencia de velocidades? Pues ya lo hemos visto antes. Un tercio menos un quinto. Multiplicado por el tiempo que estoy intercambiando material. ¿Vale? ¿Cuál es el tiempo que estoy intercambiando material? Y ahora prestar un momento de atención. Para la parte A, este tiempo es el tiempo de balance, es el momento en el que empiezo a vaciar hasta el momento en el que termino de llenar. ¿Vale? Hasta que no termino de llenar, no termino con la parte A. ¿Vale? Entonces, este tiempo... tiempo de vaciado, tiempo de llenar, de A, si queréis, ¿vale? Principio de vaciado hasta final de llenado. Estos son, en este caso, 500 minutos. Multiplicado por 1 más 1. Eso dará lo que ve. ¿Vale? Ahora lo hacemos. El stock de B. A ver, ¿cuál es el stock de B? ¿Alguien me lo quiere decir? Las velocidades es lo mismo, un tercio menos un quinto. Multiplicado por qué. ¿Cuál es el momento de inicio de vaciado de B? Pasa 5 hasta el final del llenado. 20 y 35. ¿Vale? Esto dará pues 9 horas y media, ¿no? 984 minutos.
40 más 30, ¿no? Sí, 70. Si me equivoco, me lo dijiste. Y esto empecé. Un tercio menos un quinto multiplicado por, y lo mismo, empiezo a vaciar a las 1 y 40 y termino de llenar a las 10 y 20. ¿Vale? Pues también son 9 horas, casi 9 horas, ¿no? 8 horas y 40 y... 45, ¿no? 480 más 45 son 525. Más 1. Vale. Vamos a hacer los números. El problema. En este ejemplo, tengo los mismos datos que antes. Proceso, pero hemos introducido otro concepto que es el de Machine Reliability, medio porcentaje, una medida agregada que de momento no significa mucho, pero luego tendrá un significado muy grande. Esto se mide, por supuesto, estadísticamente, esto nunca es un porcentaje, esto es una distribución, ¿vale? Y dependiendo de la distribución, pues tendremos un comportamiento u otro. Pero de momento, para la primera aproximación, decimos que la primera máquina tiene un 80% de reliability, la segunda un 30% y la tercera un 80%. ¿Esto qué significa? ¿Qué implicación tiene? Pues que efectivamente, de manera efectiva, el change, el cycle time efectivo de la máquina 1 no va a ser 5 minutos. ¿Va a ser más o menos? No, va a ser más. Va a ser más, porque yo voy a producir menos partes de las que debería. De manera ideal, si tuviera un reliability de 100%, tendría un cycle time de 5, pero como no es ideal, ¿qué cycle time tengo? El cycle time 1 efectivo es ¿cuánto? 5 dividido por 0,8. ¿Vale? Minutos. Cycle time efectivo del 2 es 3 dividido por 0,3. Minutos. Y el cycle time efectivo de 3 es 4 dividido por 0,8. ¿Vale? Y esto pues supone que tenga un comportamiento distinto. 5.8, estos son 6.25 minutos. Estos son 10 minutos y esto son 5 minutos. Y ahora lo mismo que antes. Como yo estoy metiendo material más rápido que el que lo saco, porque la velocidad es 1 dividido por el cycle time, como estoy metiendo material más rápido que lo saco, tengo un FIFO. Como estoy metiendo material más lento de lo que lo saco, aquí sí necesito un supermarket. O sea, todo el problema ha cambiado, ¿vale? Aquí, pues bueno, tengo que meter el ciclo del Kanban y tal, ¿no? Esto lo conocéis, ¿no? ¿No? Vamos a ver. Bueno, ¿habéis entendido el concepto del Machine Reliability? ¿Vale? Es una especie de eficiencia, si queréis, un parámetro de eficiencia. ¿Vale? Nosotros hablamos de Value Stream Mapping. ¿Vale? Un concepto que podéis encontrar en un libro que se llama muy recomendable, que se llama Learning to See,
recomiendo que lo leáis, si tenéis oportunidad. Esto lo que hace es una representación estandarizada de procesos, ¿vale? Ya, si podéis mirar un momento, ¿cómo se representa un proceso de manera estandarizada? Pues la mejor manera, en mi opinión, es con una línea vertical, una línea horizontal, ¿vale? Aquí ponéis a los una lista, el elemento 1, si queréis, de los process owners, ¿vale? ¿Qué es un process owner? Cualquiera que toque material o información. Cualquiera que toque material o información, eso es un process owner, ¿vale? Ese es el primer elemento de la descripción de un proceso. Vamos a hacer una especie de, como unas calles de natación, ¿vale? Una piscina. Y todo lo que esté en esta calle será de este process owner, etc., ¿no? Esto es el tiempo. Y bueno, y aquí se va representando todo lo que se hace en el proceso. Primero, se representan los process steps, los pasos del proceso, ¿vale? Es el segundo elemento fundamental. Después, o sea, lo que van haciendo cada uno de los individuos. Esto puede ser, hoy en día puede ser humanos o no humanos, ¿vale? O sea, en un sistema ciberfísico también hay drones que hacen cosas. O un ordenador que hace algo, ¿vale? Entonces, ya hoy no se puede hablar solo de process owner humano. Hay process owner que pueden ser robots, pueden ser autómatas, etc., ¿no? Luego, el flujo de material, ¿vale? Que se llama el material flow. O el flujo de información. Ese es el cuarto elemento, information flow. ¿Cuáles son los cuatro elementos para describir un proceso según el value stream mapping? Process owner, process steps, material flow, information flow. ¿Vale? ¿Qué es el Kanban? El Kanban es una forma estandarizada de flujo de información. ¿Vale? Solo es eso. Aquí entre estos procesos puede haber stock, que se representa normalmente o con un triángulo, si es un stock en push, y se representa con un Kanban o con un supermarket, si es un stock en pull. ¿Conocéis la diferencia entre push y pull? Sí, ¿no? Pues si es un stock en push, es decir, si este está produciendo material o información sin tener en cuenta las necesidades del cliente, del siguiente proceso, entonces tengo push. Si estoy produciendo teniendo en cuenta las necesidades del cliente, entonces tengo push, pull, ¿vale? Esto es lo que se llama el value stream map. Cuatro elementos fundamentales: process owner, process steps, material flow, information flow. Podéis representar con esto prácticamente cualquier proceso industrial, ¿vale? Pequeño, grande, lo que sea. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Otro día vimos que movimiento parabólico. Perdón. El otro día vimos que el Lean Management pretende reducir la variabilidad
de cualquier proceso. ¿Vale? Este proceso lo medimos con una serie de Key Performance Indicators. Los Key Performance Indicators definen un sistema vectorial, ¿vale? Un sistema de n vectores, n dimensional, que describe el proceso. Es decir, un solo KPI no describe, no puede describir toda la variabilidad del proceso. Es imposible. ¿Vale? Estadísticamente, no se puede. Entonces, necesitamos encontrar métodos que permitan explicar la máxima variabilidad del sistema, del proceso, de producción o en la industria, y necesitamos un algoritmo que permita reducir esa variabilidad de manera sistemática, ¿vale? En un contexto sociotécnico. Eso es lo que vimos el otro día. El algoritmo lo vimos en un ejemplo. Es lo que os ponía el otro día, este PDMA, ¿vale? Este es el check, plan, do y act. Aquí tenemos al process owner y aquí tenemos al jefe o al cliente, ¿vale? Este es el algoritmo que permite reducir, dado un vector, ¿vale? Una dirección del mundo multidimensional que tengo aquí. Si esto lo puedo medir midiendo la calidad, puedo medir el lead time, puedo medir el output, puedo medir el coste, puedo medir todo lo que yo quiera, ¿vale? Tengo una matriz n-dimensional, un tensor en realidad. Con esto, dado un vector, que es el KPI, yo puedo reducir sistemáticamente la variabilidad, ¿vale? Entonces, ¿qué ejemplos hay de esto? Pues hay, por ejemplo, el ejemplo del 5S, ¿vale? Es un método que sirve para sistemáticamente mejorar lo que es el visual factory o crear el visual factory. Viene del japonés, pero hay una traducción en inglés que es sort, set in order, es decir, quitar todo lo que no necesito, hacer un orden, shine, pulir, sustainable, perdón, standardize, y sustain. Vale. Yo voy a una fábrica, miro lo que hay, todo lo que no necesito lo tiro. ¿Vale? Todo lo que queda que necesito lo ordeno, luego lo limpio, después estandarizo los procesos y después intento mantener ese estado. ¿Vale? Esto es lo que se llama el 5S, es una metodología que viene de Japón. ¿Vale? Esto se puede hacer por medio de checklist, ¿vale? Es decir, yo hago una checklist, hago una lista de cosas, entonces aquí tengo 10 de 10, aquí tengo 8 de 10, y aquí tengo 3 de 10, y aquí tengo 2 de 10, y aquí tengo 0. ¿Vale? Y esto es un KPI. Esto lo meto aquí, y ya estoy midiendo la variabilidad del proceso, es decir, la variabilidad, la calidad de visual de mi fábrica, la estoy midiendo por medio de un CPMA. ¿Vale? Siempre voy a hacer lo mismo, voy a medir, yo quiero mejorar, voy a medir, voy a reportar el proceso, que es lo que me impide mejorarlo, voy a hacer un análisis y voy a hacer una acción en contra o para mejorar. ¿Vale? Hay uno de los trabajadores que no limpia cuando se va. Vale, pues esto es un análisis. Aquí tengo un problema. Voy a hacer un análisis. ¿Por qué no limpia? Porque no se acuerda, porque se tiene que ir, porque no sé qué. Hago una acción en contra y entonces la semana siguiente voy a mejorar. ¿Vale? Lo que quiero es que este KPI suba. Esto es solo un
Ejemplo, ¿vale? Luego, otro ejemplo. Si yo quiero mejorar el change over time, yo quiero reducir el change over time. ¿Por qué quiero reducir el change over time? Para que el lot size baje. ¿Por qué quiero reducir el lot size? Para que el WIP, el work in progress, baje. ¿Por qué quiero bajar el WIP? Para que el lead time baje. ¿Vale? ¿Qué hago? Primero, conozco el vector, os dije el otro día. ¿Cuáles son los dos roles del líder? Los dos roles del líder son dar la dirección y crear las condiciones para que se reduzca la variabilidad. La dirección está dada por el vector del KPI en el sistema multidimensional en el que nos movemos. Vale, yo ya tengo la dirección. Quiero bajar el change over time. ¿Qué hago? Empiezo a medir el change over time. Hago una descripción del proceso de changeover, de cambio de ¿cómo se dice en español? Jigs, de herramientas dentro de la máquina para poder producir la parte B. Vale. Hago una priorización de cuáles son los problemas que tengo. Hago un análisis y hago una acción en contra para mejorar ese changeover, etc. Ahora quiero bajar el changeover. Bueno, pues esto se llama, este método, está estandarizado, se llama Single Minute Exchange of Die o SMED. Hay un libro muy, muy bueno de un japonés que se llama Ono sobre esto. Vale, si os interesa el tema de máquinas, ¿vale? Da lo mismo. El mensaje que os quiero transmitir es que da igual todos los métodos de Lean Management, todos. Lo que quieren es, primero, elegir una dirección para mejorar, es decir, un vector, un KPI, y una vez elegido, reducir sistemáticamente la variabilidad de este KPI. ¿Vale? Y estos son dos ejemplos, os he mostrado antes el value stream mapping, es lo mismo. Con el value stream mapping lo que pretendo es reducir el lead time. Da lo mismo. Todos los ejemplos que veáis en el futuro se reducen a esto. Por eso esto es fundamental. ¿Vale? Esto unido a un método para reducir la dimensionalidad del sistema, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Vale? Porque claro, si yo tengo n medidas del proceso, tengo que elegir alguna que sea relevante, porque si no sé elegir y voy a hacer todas, no voy a poder. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos un proceso que reduzca la variabilidad del sistema, la dimensionalidad del sistema. Eso, la estadística va a ser tan fundamental en vuestro trabajo futuro, porque si no sabéis estadística, no vais a poder reducir los sistemas n dimensionales en sistemas de baja dimensionalidad que se puedan visualizar, etc. ¿Vale? Todo lo que es el business analytics se basa en sistemas de reducción de dimensionalidad. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues vamos a ver un sistema para reducir la dimensionalidad. Es el más sencillo, es lineal, se puede hacer en la pizarra, luego ya, si os vais un poco más complicado, pues ya no se puede hacer en la pizarra, se necesita el apoyo de la máquina, ¿vale? Vale, eso es lo que se llama el principal component. Principal component analysis, ¿vale? Básicamente es estadística, imaginaos que yo tengo dos KPIs, que no tienen por qué ser ortogonales, KPI 1, KPI 2, y tengo una nube de puntos que he cogido a lo largo del tiempo. ¿Vale? Se representa así. ¿De acuerdo? Bien, estos dos KPIs no son ortogonales, yo tengo aquí la calidad, aquí el lead time, lo que sea, ¿vale? Entonces, esta descripción no es real, es una descripción ficticia.
¿Cuál es la mejor dirección que define esta nube de puntos? No es ni esta ni esta. ¿Cuál es la mejor dirección que define la nube de puntos? Intuitivamente, esta, ¿no? Parece lógico, ¿no? Esa dirección define la línea de puntos de la mejor manera posible porque la curva de Gauss que se aleja de esa línea es mínima. Esto es lo que se llama el principal component número uno. La dirección principal número uno. ¿Conocéis el PCA? No, ¿no? Pues ya sin bola. Ortogonal. Y esta vez sí es ortogonal. Ortogonal a esta dirección, el PC2, es por obligación ortogonal, ¿vale? El PC2 también va a describir alguna cantidad de variabilidad del sistema. Con lo cual, con el PC1 y el PC2, estoy montando una especie de camisa de fuerza a los lados. Y estoy explicando con solo dos direcciones, ¿vale? Esto es, estoy de 2 a 2, pero imaginaros que tengo n dimensiones, también se puede reducir a 2. Lo que pasa es que no lo puedo representar gráficamente. Con solo dos direcciones estoy representando gran parte de la variabilidad del sistema sin necesidad de perder generalidad y con la ventaja de que esas dos direcciones son ortogonales. Eso va a tener luego ventajas para calcular todos los autovalores autovectores, ¿vale? Imaginaros que tengo dos datos, ¿vale? Tengo el KPI 1, el KPI 2, que esto puede ser el lead time, puede ser la calidad, lo que sea, ¿vale? Entonces yo tengo aquí la calidad, medida en parts per million, como vimos el otro día. Tengo aquí 3000, 2500, 2100 y 1800. En 4 semanas, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Y aquí tengo el output de un proceso medido en partes, el número de partes. Y aquí tengo 50, 65, 55 y 70. Vale. Una serie de puntos en el espacio. Y yo quiero elegir los componentes principales de esta distribución, ¿vale? Yo aquí podría tener n. O sea, esto teóricamente yo puedo tener KPI n. Puedo tener n. Y en la realidad vais a tener una lista aquí de 50 semanas, cuando lleguéis a la fábrica, 50 semanas, n KPIs, y el director os va a decir: dime cuál es el KPI más importante para mí. Y entonces vais a tener que dar una respuesta en menos de 3 horas. ¿Vale? El método que tenéis que utilizar es el PCA. O el método más básico. ¿Vale? Es el método más sencillo, si queréis. ¿Qué se basa esto? Bueno, el primer paso para aplicar esto de manera con el lápiz y el papel es hacer una normalización de los KPIs, ¿vale? Es decir, yo tengo una distribución normal con una media y una desviación típica, y lo que quiero es tener una desviación, una distribución normal de media 0 y desviación típica 1. ¿Para eso qué hago? Pues todos los números esto es básico, ¿no? Vale, entonces aquí la media, se calcula la media, o el 1 sub 1, la desviación típica sub 1, media sub 2 y desviación típica sub 2. Venga, doy 5 minutos y lo hacéis. Con estos datos,
hacemos la nueva lista, que KPI es una estrella, que KPI es dos estrellas, ¿vale? Son 3.000 menos la media, 2.350 dividido por 450 da un valor, ¿vale? 2.500 menos 2.350 dividido por 450, etc. ¿Vale? Por favor, hacerlo. Y luego tengo 50 menos 60 dividido por 7,9, 65 menos 60 dividido por 7,9, etc. ¿Vale? Hacer las dos listas. Cuando lo tengáis, me decís. Estas dos distribuciones ahora tienen una media de 0, una desviación típica de 1, una media de 0 y una desviación típica de 1. Esto es relevante porque bueno, nos facilita mucho la vida, porque el PCA es sensible a las escalas. Si no normalizamos, no podemos hacer el PCA. Un cambio aquí de una unidad es menos relevante que aquí un cambio de una unidad. ¿Vale? Por eso, este sistema necesita una normalización previa. Aquí ahora lo que queremos hacer es hallar los autovalores y autovectores de la matriz A de covariancias, ¿vale? Esta es la matriz de covariancias. Entonces lo que yo quiero hacer es hacer sigma xx, sigma xy, sigma ix, sigma ii, ¿vale? Pero como yo sé que estos valores son igual a 1, porque hemos normalizado, en realidad solo tengo que hacer sigma xi, sigma ix, ¿vale? Estos dos valores son iguales, o si queréis x sub 1 y x sub 2, si es relevante, sumatorio y subir menos x media al cuadrado y subir al cuadrado ya, dividido por n menos 1, ¿vale? Por favor, calculad este valor.